En otro orden de ideas, un audio que advierte sobre el presunto secuestro de niños en León causó psicosis entre los leoneses. Se extendió viralmente durante la tarde de este jueves, ayer 26 de marzo. El archivo fue compartido a través de la aplicación para teléfonos inteligentes WhatsApp y se volvió viral. En el audio es posible escuchar a una mujer que se identifica a sí misma como Karime y asegura que su compadre, un funcionario municipal, el director de tránsito de León, Hugo Solórzano Esqueda, le confió que el secuestro de niños es más grave de lo que se comenta. Karime asegura que el servidor público le recomendó no salir de casa en compañía de sus hijos, debido a que los maleantes están raptándolos a mano armada. Además, menciona un caso de dos bebés que fueron robados y agrega que esta banda muy grande también rapta niños mayores de entre 12 y 14 años. La mujer recomienda extremar precauciones. Este audio fue desmentido minutos más tarde. La mujer envió un nuevo mensaje, bueno, horas más tarde, mejor dicho, en el cual se disculpó y dijo que no pensó que sus palabras pudieran causarle problemas al director de tránsito, a quien dijo deslindar de su error. Karime sostuvo que se hace responsable del primer mensaje y apuntó que no tenía más información. Dijo que lo hizo orillada por el pánico. Escuchemos la retractación de esta mujer. Niñas, de la información que les mandé ayer, de la información que les mandé ayer sobre los secuestros y sobre el pánico bueno, el pánico en realidad que tenía yo, quiero de verdad disculparme porque yo no pensé que esto fuera a crear, que fuera a perjudicar a esta persona, a Hugo Solórzano, que es el director de tránsito. Por tonta dije su nombre, fue por pánico. Él no tiene nada que ver, él no está involucrado en nada, él a mí nunca me dijo nada. Yo lo dije por miedo y por el temor que tengo yo de, pues, de ser mamá y de que ustedes también son mamás. Pero él nunca me dijo nada a mí, entonces quiero que él esté deslindado de toda responsabilidad.